a ver, que vos acordéis a velos de cuando éramos pequeños. No, que podemos ser, si empezamos a ver los isogos, para hacer también un tema que hay día más de feliz ojos antiguos, de los isogos que nos isogábamos atrás. Ah, de hacer con una asociación claro. Un ano de todos isogos. De todos isogos, de los que nos cuando éramos antes. Más pequeños y jugábamos las canicas. Toques igual, sí. Miguel es más joven. Y también juega las canicas. Toques igual, las canicas de as de mármol, las de gasolina, las de cristal. Esas valían más. Algunos cuando canicón de plomo. Sí, o canicón de plomo. Es que iba al taller de mi padre. Canicón de plomo es que más y es de mármol, es cuando más valía. Valían cinco, un canicón valía cinco canicas. Por lo menos. No, pero aquí pues acordéis también de cuando jugábamos a pico zorro zaina. También. Qué dolorites, cuando te daban ahí 4 o 5 en un mismo sitio. Cuando quedabas último de atrás de todo, que te quedaban todos encima. No, al revés, algunos cuando te quedan donde estabas en un medio. En un medio pero era eso pior. Porque vos eres más grande, ella era pequeñina y siempre se iba última. Quedaba tú estabas de Mayri de dientre que ni fu ni fa, claro. ¿No? Tú aquí sujetando. Ahí no me quedaba, ahí estaba. No, pero luego, fallámonos cuando éramos pequeños, vos ya, yo eso no vivíais, nos fallamos guerras. Sí, como que no, puta bola contra carretera. En un castelo que íbamos allí uns de un con otro y cada uno le va un pau, que al final nadie se pegaba realmente, pero se acabó cuando se le pinchó a Ferraura que le en la cabeza. No, no era con pedras, como tirábamos con pedras. No, pero las pedras también, digamos, desde donde está ahora el parque y Cantis no estaba, y otros para abajo y tirándonos labirados. Y a Chocamanaki, ¿por qué no tienes una Chocamanaki? Otro día que estuvimos de paseo allí, que no había coñecido no, pero Chocamanaki. No, nos llamamos a Chocamanaki para abajo. Nos llamamos a Chocamanaki ahí donde está, a primero vamos a casa, donde se va a ir por a Ferrer. ¿Cómo que no? Sí, a Ferrer, te metes allí para que el barrocos que había. Pero no, a Chocamanaki era que nos llamamos así, porque no sé por qué. Hay mucha Chocamanaki. Claro, nos llamamos una que está para abajo y nos Laveiros. Sí, donde tengo galletas feito a mandereita, hay un barroco y allí hay una especie de bueno, una lapa y allí llamamos Chozamanaki. Pero no sino castelo, fallamos muchas veces, íbamos allí por debajo de las laisas de resbalar. Mira, sí, ¿no? Para resbalar. Pues, no, fallamos allí currais y fallamos casa. Y o de resbalar con unas botellas. Arrobas una botella, de, yo sobre todo, que más resbalabas. ¿De suavizante? Pues de suavizante. No, suavizante, aplastabas así. Porque más resbalabas. No, que más resbalaba yo. Y o más que más todos queríamos buscar era hasta peiras de Dubati. Hasta tapas de bate. Eso sería tú. No, mira, con eso volabas. Tenía, parecía sebo, te ponías en la laisa, pues si no tenías otra cosa, pues te, ya, pues lo que te afeías era con una botella de lejía. Una botella de lejía, una botella de suavizante. No era de suavizante. Porque era un poco más grande y te cabía Miguel y no. Te cabía Ocu. Pero, y te acuerdas que al final de la isla siempre había una pedrona allí que dio contra la piedra. O había, o ya de tanto resbalar, o que feía también que se pillaba un montón de terra de ponían los pies. Sí, pero así todos allá rotas y espantalos. Ahora, aquí era esta de aquí de Bol, era primera, pero aquí, y aquí podría ser de parque, pero aquí había Grandi, que a esa sí quedaba bastante acojonía, que hay de baixa a otra, que van tal cosa que queda por ahí para baixo, que ten como divididas en dos. Alice, ¿dónde? ¿Por en baixo o parque? Más para baixo do bolo, y las otras, ¿no? Ah, ya, la isla grande. Sí. Antes de llegar donde se desigualó. Por donde se baixa por aquel camino. Sí, que te queda a la derecha, que te queda ahí, que hay ahí más pedras y eso. Pues eso ahí, nos agarramos, siempre estábamos buscando, que era muy difícil buscar las tapiras do batizo. Ya. Sí, pero era imposible, ¿cómo no hemos pasado nada? Y un latón. O latón también. Latón también. Hombre, el latón era principalmente inoberán. Bueno, y un ave, me acuerdo de que federan en un lugar. Pues no sé si fue con la escuela o qué sé, nos dividieron en grupos y a cabo un mayor le enseñaba a un isogo de pequeño, creo que lo en la plaza. No me acuerdo. Era pequeño y tenía un millón 8 años, no sé. Entonces nos llegamos más grandes, nos teníamos que acordar. Pues un millón de. A mí me enseñaron unos chancos. Así fueron unos chancos compados de Calvallo. Y para otros le enseñaron un pinche, a otros le enseñaron un de arroa. Arroa de bicicleta en el ¿qué más? Os mecos. Entonces, a cosas que cada grupo tenía y después, el último día de clase, o no sé cuándo fue, también fideran aquí en la plaza y tenían así un cachiño gaón y fíamos pequeños. O de a pedra con la patata que estaban aquí que tenían que ir dando. Sí, claro, eso no. Ellos que jugaban cuando éramos pequeños era, por ejemplo, a cadea. Es que también depende del tiempo. Por ejemplo, en tiempo más de ahora, octubre y para diante, que ya estaba en la escuela, por estar disnoite, bueno, así que te dejaban hasta que oscurecía. Y jugábamos aquí en la plaza, donde fuera, más por ejemplo, no, pero eso ya depende de dónde vivas, Cisco. No se iba a carretera, no se iba a carretera. Un poco bruto, pero la cuestión es que tú, por ejemplo, estamos cinco y seguíamos, y quedaban, normalmente se rifaba, y yo,
por ejemplo, quedábamos ahí Marisa. Sí. Y nos... Ah, tienes que ir agarrados. Según vas bajando, te iba agarrando. Agarraos, a cuestión de... Hasta que viña un, resultaba. A agarrar los otros, y claro, mientras agarras los otros, tenías que tener el cuau que no viniera ningún de atrás y te cortara. Porque si te cortaba man, tenías que ser corriendo para donde tenías supuestamente a casa, y los otros te podían pegar de patas. Ah, te daban de patas. Sí, pero de patas. Pero estaba solto. Pero de patas, claro, en un momento que estabas solto. Sí, sí, sí. Y hasta ese momento no te tocaba. Y si te se acercaba algún, mientras estabas agarrado, o tocabas, claro, en un momento que tocabas u otro, ya te pillas soltar, vas a ir corriendo para casa. Sí, sí, sí. Pero que también, en ese momento... Pero que tenías que correr porque... Tenías que correr porque si te pillaban vosotros, te dían a patas a... Y nos robamos también un tío calapacho. ¿Vos sabéis? No, es un tío calapacho, ¿no? Y eso era un que o sea, quedaba, ¿no? Era un, te tocaba a ti, ¿no? Se rifaba y te tocaba. Y ese era tío calapacho. Y ese se quedaba en un sitio, que era como a su casa, ¿no? Y se ponía ahí como que estaba dormido. Y entonces, todos los demás que estaban ahí jugando, te iban allí y le iban a comer las uvas. Anda. Y te ponías a comer las uvas, a comer las uvas. Y otro, había un momento en el que se despertaba y se iba corriendo a cazarte. Y que, porque tú dices, ¿no? Te agarraba, te iba a buscar, te cazaba. Tenía que quedar, y te tenía que meter allí, tenía que recoger la tos. Y luego, mientras que estaba afuera, pues los demás se burlaban y empezaban, tío, calapacho, tío, calapacho. No se van a carretera, que las mujeres mayores, para tirarnos a no, le tenemos entre tía, que nos decían, vos tenéis que irme a buscar una joya. Y teníamos que ir a buscar por toda carretera, tú no estuve tirando. Ah, sí, también eso. Y tenías que ir a buscar por toda carretera hasta que el tren. Entonces, cuando ya llegamos, empezaban otra vez las mayores, pues ahora vos dices a buscar. Ah, pero eso era un islogo, ¿eh? Claro, claro, pero nos tenían así entre tíos y así nos tenían ahí. Y nos otro islogo que jugábamos también era. Bueno, un poco así en castellano, pero es así. Tres marinos a la mar, ese que claro, quedaban dos o tres en un punto y los otros se dividían por todo lugar. Era tres marinos a la mar, tres en buscaba. Ah, y tenías que ir a buscarlo. Tenías que ir a buscarlo y hasta cuando se encontraba, claro, y se podía tirar un montón de tiempo hasta encontrabas a todos. Pero poníamos límites. Nos poníamos límites en la carretera. Igual que esconder, el latón, todo eso poníamos límites. Pero luego que te diría, por ejemplo, eso de un latón, o fallamos más y no verán. Igual que a esconder. ¿Por qué? Porque eran. Las canicas también. No, las canicas eran más de escuela. Pero cuando fallaba tiempo. Pero cuando fallaba tiempo, que tenías que tener escuela. Era más de escuela, ¿no? Y pionas también, a las pionas. Que la volabas la punta. Bueno, es igual que no copiche. Hombre, no. Copiche sí, cuando había. Cuando había en la. ¿Con la bicha? ¿Con la misma piona? No, no, no de cielo. ¿Ellos no van a arrachar las pionas? No, claro. Un pinche era un fer. Tú te ibas a fragua de Tei Pairo, de Tei Tío, le dirías, fáeme un pincho. Él te agarraba un ferro. ¿Será que mi paiso no me feía para que no me dera? Agarraba un ferro y o agudaba. Sí, sí, no, pinchaba. O agudaba y una voz punta. Y claro, después pues feías, un circo feías grande, una riondela. Porque antes la parada de autobuses era tierra. No, y casi todos sitios de la tierra no había así, por así decirlo, eso, ¿no? Fías un círculo y partías y jugabas entre dos. Y tú tenías que ir pinchando, y ibas agarrando un cacho, y ibas comiendo otro, hasta que un otro, según tuviera más. Ah, claro, tenía que pinchar. Si pinchabas y se te caía, tú le pinchabas, ya no valía. Y si quedaba de pez, le comías ese cacho. Ah, le comías ese cacho. Pero si otro te iba quedando, ¿no?, en un cachinho chiquitín. Pero ese papel con los pequeños. No, pero bueno, es una forma de juego que teníamos, ¿sabes? Otros se ponían fermillón. El latón era alucinante cuando era verano, por ejemplo. Eso sí era muy bueno porque te pasaba y a esconder, que era como de noite y tal, sí. Parecía que te daba más eso, y que se igual más, y que jugábamos antes, y que... Una roa. Bueno, hubo un tiempo que íbamos con una roa, buscando todos una roa, y por todo lugar con una roa, y parecía fácil, y otro cuando fue aquí, parecía que era fácil, pero luego con el tiempo ya ibas siendo capaz de, hasta de controlar para que frenara. Lo que pasa que no sé, después de las galas era comba y elástico. Era distinto también. Bueno, ya comba había un montón de eso, porque si jugábamos. Y elástico. Era de medirse un montón de esencia. Y se verá que tenías que ir. No, pero elástico cuando era pequeño, la niña vidiña. Claro, pero el elástico tenías que enganchar. Venga, nosotros estábamos de hiela, pues, goma, enganchabas la pared. A una pared. Y con elástico, ya te saltando y luego. Sí, pero la comba te feía meter un a un. Y después, cuando ya estabas todos dentro de la comba, te tenías que ser también. Sí, pero bueno, ella comba. Ella comba ya no era de tontón, quién es, no sé qué. Ella comba ya no me jugaba tanto. Y subía la comba. Y luego chorizo también. ¿En qué palabras es una carretera? Si teníamos una soga que tenía al menos 10 metros de larga, que tenías que dar con dos más para darle a puerta. Y mira, entraban dentro y tú no vi personas. Sí, saltas a ver. Entrabas y luego ya, por supuesto, fulbuera o no, aunque fuera para ir en canchos. Ahora tenemos. Tenemos polideportivo, tal, tuvimos campo de fútbol, pero antes de íbamos a donde encontrábamos un cachiño de terreno llano que hubiera un prao, a jugar al fútbol.
Claro, os pistoleros tamén iso. Pues, bueno, os pistoleros e todas esas coisas, pero bueno, iso depende. Iso era sempre por a Santiña ou por a Pastora? Sí, que te compraban claro, as pistolas claro, daquelas de... Pistolas, sí, cuando de pistolas. As pistolas de esas que íbamos... Que estábamos pistos super cotizados. Hasta que se gastaba. Creo que tiña pistos era... Era máis que E non sei, a ver, que outro... Que se me ocurra agora, así... No, pero como ese ya temos para entre todos os críos. Os mecos. Os mecos, non me acordo. Os mecos que son con cinco chinas, cinco pedras. No. Son cinco pedras, así, uh-huh. E tú agarras e primeiro pones as cinco pedras abaixo e tes unha na man. E con esa atiras así para arriba e agarras unha e agarras a que cae. Tens que ir agarrando así todo. Non éramos máis, o noso xogo máis antes era ir a buscar níos, ir a pegar pai brincos por sitios. Pero así de cousas, así non... E a aventuras, es que nos empezamos pa aquí na miña calle, acabamos nas lallas claro, que saliu. Que saltando as paredes dos ortos. No. Eso vendo por outra bola para arriba. E iso tamén logo, se unha diu cambiando o tempo, tamén xa diu cambiando certas cousas, certas costumbres. Se acabou cambiando. Acabou os meninos, os sacas da consola. Non saí. Pero, pois, acordes que na escola nos mandaban a buscar pinas pa calefacción. Dile agora na escola que te manden. Que nos mandaban os maestros a buscar pinas. Pero iso ya... E a buscar leña pa día... E a buscar a leña. Estabas en Dios da Gai, donde está agada, cuando no para arriba. Y nos preparábamos la calefacción en la escuela, en la estufa, que lo hemos ido digitando a leña. Y me acuerdo, me acuerdo un poco porque ahí, ya no estuve testando. Cuando iba a empezar en la escuela grande, es cuando se arregló. Me acuerdo de haberlas visto, pero no de haberlas estado. Sí, sí, y nos teníamos que preparar. En aquella vez le hicimos huelga para que nos pusieran, porque teníamos frío, subimos juntos de escuela hasta la plaza. Y siendo huelga. Sí, sé yo. Y pues ahí sí me acuerdo, porque estaba otra la leyenda allá, sí. Y sé yo a discutir y pero tal. ¿Pero tiréis a los grandes? Yo denuncié a don Domingo Inda, porque claro, como en aquel tiempo... era director. Sí, era director. Y chamón y todo, y no sé si tuvo rollos por... ¿Pero tiréis a los grandes? No, y los pairis, llegaron hasta las tus pairis, cuinos en la plaza, muchos apoyándonos. Si solo apoyándonos. Me sacas 3 años, Cisco. Pues te digo que nos, cuando empezó el tema ese, nos cuando fue eso, que luego ya pusieran las estufas. Pero sí, creo que repitió, se casi estaríamos... No, luego ya estuvimos, luego estuvimos con la... Yo voy a poner ese año a estufa, y nos tiró en la leña abajo, tuvimos que andar cargándola a todos. Pero cuando fue de exigir que teníamos frío, subimos hasta aquí, y un país que también se pusieron detrás ahí un poco a apoyar. Que para que luego, claro, ahí imperaba un poco aquel tiempo, rollo de chamorín abajo a cárcel y a guardia civil, y no tienen... Que creo que era Domingo, que era entonces o... No, Domingo fue todo, o era Juan Antonio, ¿dónde es? No, fue pero bueno, nos ahí sí que decidimos, ya ves tú, con una semi-huelga o una huelga. Sí, en aquella ahí época. En aquella época sí que todos ahí chillando. Y Paquito Berrea, me acuerdo, que le pegó a la puerta del ayuntamiento, que era Ascaleira, estaba antes. Sí, por aquí, estaba, por ahí. Subió ahí, que era de ferro, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿dónde estaba, estaba la cabina de teléfono? Ya, era una carilona de ferro. Una carilona de ferro. No sé ya nada, ahí otro poco. Nunca, siempre me recuerda esa imagen, no salí protestando. Bueno, entonces esos ojos ya tenemos para entretelos. No, pero había más, había más algún consenso. Contamos ahí sentimientos. Mayor, seguro que algún más se acordan de ya, pues, por ejemplo, ahora en un tema, que sé, de Dilti, las piedras ya hemos dicho. Y ese que era de andar o de Invoca Chimbo, no sé. O de... Ese que se dibujan así los números y no solo. Sí, pero que es el mapa de Chimbo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después te das la vuelta. Y había otro que si jugábamos mutu que era como encuadrados, no vi. Y tú tirabas a pedra en un y ibas pasando como pe, a pata coisa. Si ibas saltando y cuando llegabas al final agarrabas y saltabas para fuera. O si tiras en uno, al siguiente día tirabas en dos. Claro, eso que te digo ahí. Que no podías pisar donde estaba Pedro. No podías pisar donde estaba Pedro. Y luego recuillas cuando volvías y seguías. Y luego tenías que tirar en lo siguiente. Sí, pero ese era un cuadrado. Después había otro que está por todos lados. Y ese que te digo era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este así, en cuadrados. No, y ese. Y tú tiras a pedra aquí con la pata cosa, tenías que hacer así. Y tenías que ir moviéndola y un final agarrar y saltar. Vamos ya, los bichos. Bueno, así. No sé, cuando ahora. Es que fías así, le dabas la vuelta. Le dabas la vuelta, sí, verdad. No, que ahora sabes que hizo dos cromos. Otra cosa que no es antes, como las canicas, ¿no? Que ya no se suga. Que ahora no suscrí, por ejemplo, estamos haciendo colección de cromos con él. Sí, antes comprábamos cromos para jugar a Ripiliña. A Ripiliña, agarramos y venga, aquí, por ejemplo, una, sí, como este, ¿no? Venga, empezaba hasta. Sí, pero ese sí, yo que montaba tirar, se elevaba todo. Claro, tal, se montaba, o que montaba y no, se le recullía todo, que se quedaba. Y así hasta que un quisiera, ¿verdad? O non quisiera... Sí, pero vos tiñamos bueno. Cromos de meninas e de iso que te ibas cambiando e eran os mesmos cromos. E eses tamén se iban xogando, bueno, se feía así, o de levantar. Ah, e logo... Ah, sí, pero levantabas, eses te levabas. E logo, cando era pequeno, hubo tamén unha moda, que tos pequenas, me acordo de cando era que llevaba a escuela, que eran...
iso que eran como se fosen follas de carta, claro, eran de dibujitos, sí, sí, así, e tiraban a chirores, e chirores que era para coleccionar. Esos tiñan un montón. Estaban como locas. Sí, sí, tiñan un montón. Tiñan libro de, bueno, y no, porque iso era a dagar normalmente. Sí, aquella tenía una libreta así, ¿no? Que era de un dibujo de no sé qué, de... Eran para escribir cartas y notas. Sí, pero se está yendo. Eran bonitas, así como... Sí, con bonitas. Era como el que chiraba. No, y por ejemplo, ya es un... Sí, yo me hacía pasada. Bueno, pues ahí te doy esta. ¿En casa? Pero la coleccionaban. Sí, sí, sí. Esta y tú me das una de esas. Y aquí, pues no, un rollo como... O los cromos esos que tú dices que eran así bonitos. Sí, sí, sí. Si muchas veces te mandó cartas con eso. Pues ya, que era algo que sí. De esas que tenían dibujos y que chiraban, había una rosa y una rosa de eso. Y después otra que era como un color vainilla. Que tiña flores. ¿Cuánto tiempo fai que ¿cuánto tiempo fai que no me mandas cartas? ¿Eh? No. ¿Cuánto tiempo coñeces? ¿Cuánto tiempo fai que no me mandas cartas? Que de coñecernos otra. Pues estoy pensando que si podíamos poner todo esto en Andurinha, podíamos hacer una recopilación, ¿eh? Pues también. También estaría bonito. También se puede hacer. Y quitamos un poquineno de algún escrito y podemos meterlo ahí. ¿Qué? Todo el tema de los juegos de recopilación. Bueno, sí se puede hacer. Porque... Puede meter una parteña así. ¿No? Además, se puede encaminar un poco con los pequeños. Con los pequeños. Llevarlo a que Felipe y talleres con los pequeños. Claro, que y un apartado donde niñas empiezan a volar. Claro, y que luego los pequeños directamente pues escriban. Pues escriban los juegos y. Y Felu Elis. Se podemos ver, por ejemplo, unas fotos. Fendu Elis, se le isina. O día que fagamos tamén ensinarles os xogos que fideran o escrito eles e así agarran escribindo e encima están xogando e se le ponen as fotos. Sí.